cuerpo claroscuro, tu cuerpo relámpago de piel, tu cuerpo espesura de habitante, tu cuerpo búsqueda de orgasmos. Presentaciones de teatro, performance, body paint, exposiciones de pintura, fotografía, reliquias y danza forman parte de las actividades que realizan artistas que viven dentro y fuera de la colonia Santa María la Ribera con el objetivo de revivir la cultura en esa zona popular y tradicional del Distrito Federal al tiempo de que pretenden se revalore la importancia que esta ha tenido para la historia de México. Durante una jornada que concluirá este domingo en la Alameda de esa colonia, con diversas actividades para niños y adultos, varios pintores, escultores, fotógrafos, actores y gente interesada en el arte y la cultura participan en este llamado corredor cultural que este sábado llamó la atención de vecinos con obras como el Pisarte, que consiste en realizar pinturas con gises plasmadas en las banquetas. Jorge Vaca, escultor y promotor de este corredor cultural, explica al respecto. Que es parte del corredor cultural, el primer corredor cultural de Santa María la Ribera, que fue del 20 al 27 de abril. Mañana domingo hay una clausura en la Casa de Cultura, pero el taller de producción El Nidal, dentro de sus acciones y dentro de su trabajo, alberga distintos colectivos. Ellos son un colectivo de modelos que se llama Arte Corpus y están haciendo un body painting. También hay una instalación de un pintor que se llama Antonio Gritón, obra de Andrea Camarelli, obra mía, soy Jorge Vaca, y algunas fotografías de algunos chicos del mismo colectivo que son fotógrafos. Sobre el arte del body paint, la artista Montserrat explica. La oportunidad de hacer que tu obra viva, y eso es pues único, ¿no? Muchas veces, por mucho que hagas tu obra fija, que también resulta impresionante de cierto modo, no tiene como esa sensación de que pueda caminar, de que pueda moverse. Cristina, quien es pasante de la carrera de psicología y participó como modelo, consideró al respecto. Es una manera muy padre, ¿no? De, pues, demostrar tu cuerpo, pero como dice, veneno, ¿no? Sin que te vean sin morbo, ¿no? Que es lo que a uno más le da miedo cuando empieza en esta, pues en este ambiente, ¿no? Uno le da miedo de, híjole, ¿y qué tal si me desnudo? Y lo único que van a ver es esa sabrosearte, ¿no? Sobre Pisarte, Manu Nava explicó. Nosotros lo llamamos Pisarte Urbano. Es una iniciativa que nosotros tomamos para sacar de alguna manera el arte a las calles y que la gente tuviera acceso a él, ¿no? Sobre todo, pues esa es una actividad un tanto infantil. Por lo tanto, nuestro público es los niños, ¿no? Las actividades culturales y artísticas continuarán este domingo en la Alameda de la Santa María la Ribera. Para el Universal Televisión, Julián Sánchez. Falsifiquemos el mundo e incendiemos con la luz, el canto y la esperanza.